Solo sale el verdugo como en su mano, haciendo la mano como que fuera Krauser, y después se ve que grita, pero no se le ve el cuerpo, se ve todavía con su capita. Y no sale más, o sea. Sí, el trailer se ve como verdugo, que grita, o sea, viendo a Ira, y después que grita en el salón principal, y todavía se ve como verdugo. No se ve como se ve en el icono de los logros. En el juego base no decían que los verdugos eran U3. No, U3 no tiene ningún sentido en el juego base. No hay un documento, si no me equivoco, de U3. En el remake sí. En el remake. O sea, juego base del original, perdón. En el juego base del remake sí. Sí dicen que los Novi son U2 y que hay uno más combinado que se le llama U3. Sí, el nombre del tipo, no me acuerdo ahorita. Sí, perdón, me equivoqué, U3. En el remake, es verdad, alguien. En el original no hay nada de eso. En el remake sí. Sí, esta vez le dieron más sentido. O sea, no está mal. No está mal, le dieron más sentido a los tres. No, no me parece que lo hayan movido, pero está bien. Le dieron más sentido. Sí, la emplea. ¿Cuál es el que nos enfrentamos? Enfrentamos al hombre, ¿no? Y gente, como dato, aquí en este juego. Legalmente, se lo voy a mostrar a ver si puedo. Vamos a hacer un guardado. En este juego, legalmente, siempre fue un novi. El verdugo siempre ha sido un novi. O sea, no es como que le diera más sentido. No, es que sí era un novi hasta ahora. Vean. Vean que no es broma. O sea, se llamaba así, pero la gente nunca lo hizo así. O nunca le hizo lore. Yo creo que nunca nadie hizo un verdadero video del lore de este juego en base a esto. Vean. Yo sí, como yo ando en esos archivos de eso, vean. Aquí mismo, se lo muestro aquí mismo, no tengo que ir muy lejos. Vean. Área 2, vean. Voy a poner el nombre para que ustedes vean el nombre del cuarto de los novistas, del verdugo, vean. Actually. Vean el nombre. Aquí está. Vean. Esta es la zona del verdugo. Vean cómo se llama. En el juego original. Aquí está. Yo cuando me puse a descubrir, a ver las versiones de debug y eso, yo vi eso. Yo, ah, qué curioso que le llamen jefe novistador al verdugo. Eso ya hace 3 años desde que empecé a 3 o más 4 años desde que empecé a ver las versiones de debug y eso. Pero es así. O sea, sí había referencia original, pero no estaba explicada. Entonces sí. Sí era. O siempre ha sido un avistador. No fue que ahora nos dijeron, no, es que ahora le dieron sentido de que el verdugo es un avistador. Siempre fue un avistador evolucionado. Ok. Así que ahí lo tenemos. Yo no me pongo a decir que lo descubrí ni nada, nada que ver. Simplemente digo que todos los que hemos visto la versión de ebook y eso hace años, vimos que el cuarto del verdugo se llama jefe novistador. Punto. Ok. Entonces sí existe la referencia original. Entonces si usted escucha a alguien o ve un video de lore, no voy a decir canales grandotes de eso, de lore. Ustedes saben que son canales grandotes, ¿verdad? Son de canales de millón y eso. Para arriba que ponen. No, es que ahora le dieron sentido al verdugo porque ahora le dijeron que es un novistador. Papá siempre fue un avistador. Siempre fue un avistador, papá. ¡Enemigo visto! ¡Vámonos! Y en la versión debug de GameCube, cuando ubicas el nombre del enemigo, del verdugo, no se llama verdugo, se llama Insect Boss. Insect Boss, jefe insecto, se llama.
Actually. No voy a hacer shorts de eso. Me da mucha flojera hacer shorts. TikTok. Un spawn. Se sintió. Yo sabía. Pero sí, no hay, ahora hay más explicación, pero sí, siempre fue, qué tiro más cabrón, bro, qué tiro más cabrón, sí. Es dos críticos, oh my god. A futuro, Diego. En serio. Dale, nos vemos, Diego. Otro día lo hago, bro. Descansa, Diego. Quinn, pero hablando serio, o sea, y esto va a quedar para los videos, lamentablemente. Yo te entiendo y está bien, pero... O sea, ahí va a quedar, o sea. Tengo que hacer uno de los sonidos, por cierto, yo lo tengo grabado. He grabado varios videos de comparación. Hay un video que ponía que, la versión esta de Steam suena mal. Y sí, tiene problemas, pero no suena tan mal como poner en ese video. Y lo voy a hablar, o sea, voy a decir... Voy a empezar el video diciendo, ¿suena tan mal la versión de Steam? Pongámoslo a prueba. No, no, fuera broma, lo voy a hacer así. Y después hago la comparación de los audios. No le aumente todavía hacer el video. Ahí está. Está todo el contenido, nada más tengo que grabarlo. Nada más tengo que editarlo y grabarlo. Y sí, voy a hacer un audio, voy a poner. O sea, voy a poner así. Ya va. 3. Voy a poner así. Voy a empezar la frase así. Suena tan mal la versión de Steam. No sé cómo hacer esa pregunta. Todavía no he averiguado cómo hacer bien esa pregunta para que sea así, que llame la atención. Porque poner suena tan mal. La versión de Steam se escucha tan mal. Pongámoslo a prueba. No sé, ya tengo el pongámoslo a prueba. Es un short, no es un video. Es un short. Pongámoslo a prueba, ya está definido. Pero ¿qué puedo poner? Que la frase sea, en inglés dice catchy, o sea, que sea pegajosa. Porque si lo hago así, actually, sería versión de Steam versus versión de GameCube sonido. No, eso suena muy, muy actually, nada que ver. Tiene que ser pegajoso sin ser muy nerd. Entonces, ¿qué tan mal suena la versión de Steam? No, es que el video donde vi eso, dicen que la versión de Steam suena muy mal. Y no suena tan mal como sale en ese video. Que incluso creo que le aumentaron el sonido para exagerar ciertas cosas, porque no suena tan mal.
¡Estoy aquí, puto! ¡Vámonos! ¡Detrás! Sí, tengo que pensar bien la frase, la primera frase. Pero a ver si este fin de semana lo hago. Y la verdad es que admito que tengo un par de cositas de curiosidades, pero no lo quise hacer. No lo quise hacer. Un día les cuento en Discord porque yo dejé de hacer shorts de curiosidades. Lo voy a contar en Discord, no lo voy a decir públicamente. En serio, le pegó al otro, no él. Si un día le digo en disco, ya que juguemos Fall Guys o Left antes, así en privado. Por eso dejé hacer shorts de curiosidades. No, sí, un día de tantos quiero hacer un jugar algo y así en privado. Maldición, se me fue una granada. Me dolió. Ojo. Ahí me apareció, me metí hoy a Twitch y me aparecía que Lauron puso que los servidores de Amonos estaban caídos, algo así. F ahí, así que qué débil, qué tan débil, y está en pro, ¿verdad? O sea, no entiendo. Es que el arrange pone los enemigos normales, si no me equivoco. Oh my god, me asustó. What the fuck, bro. No, y lo peor es que me mató. Pues nada, una kill. Vamos a dejarla. Bueno. Segunda kill. No. El salvador del pasillo de cueva me mató tres veces, o sea, sin contarla, pero me mató tres veces, uno, dos, tres. Y ahora este bicho me mató. Me mató bien. Me mataron bien. ¿Qué les puedo decir? Invocar más gente, eso me viene aquí.
Necesito una miniatura para esto después también. Maldición, se cayó el Doctor Salvador. Puede ser. Atrás mío hay gente. Se cayó el Doctor Salvador, qué madre. No sé qué drop tenía ese. Corran, gracias. ¿Cómo iremos con esto? No. Estoy invocando la mayor cantidad posible. Spawnen. Todos los que tenga el escenario. Pensé que era uno normalito, no era este, compa. Shit. Así falla. Dios mío. No puede ser. ¿Por qué se giró la mira? No, 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 no. Hizo así. Perfecto, gracias. Gracias, Drift del control. Increíble. Vamos a invocar a estos primero. Tiene que venir ya. Parece que solo spawnean los de atrás. Primero. Pareciera que solo los de atrás. Y después de estos. Jugámonos, yo también. Ese ratillo quiero jugarlo. Pero bueno, no se ha dado todavía.
Ya se hará. Lo hice para spawnear a más enemigos. Matarla a ella. Muerto, GG. Quiero jugar left también hace rato. Por favor. ¿Por qué tanto crítico? No me gusta tanto crítico. Cuatro de tres. ¿Quién spawnea él? Creo que nadie. ¿Sí jugaste esto, baby? No, no. ¿Qué cosa? Alguien. Es un doctor Salvador. No debería. O sea, el juego está... Fucking perro, hace rato me mató. ¿Cómo se llama? Se supone que la dificultad está en profesional normal, o sea, lo normal, pero... No sé, la pistola no está totalmente mejorada para que haya tantos críticos, o sea, mira. Espero que no esté tocado eso porque da pereza. Sí están modificados los enemigos, porque todos tienen esto, todos tienen esto, la acción de agarre CTA. Pues para tu compu te recomiendo el Windows Defender. Oh!
Entonces bájate el Kaspersky. No hay más que te pueda recomendar, bro. Fuera broma. Dice que detecta una amenaza, pero no me deja accionar. Sí, mejor bájate el Kaspersky. Porque o puede ser un falso positivo, que lo dudo, o puede ser un troyano, que claramente el defend, el Windows Defender sabe que está ahí, pero ya no pudo eliminarlo. Entonces lo detecta, pero no lo va a eliminar. Entonces bájate el Defender, el Kaspersky, perdón, gratis, totalmente gratis. No te metas a bajar el Kaspersky Plus y eso, simplemente que tu suscripción sea la gratis total. O si quieres darle a la Plus, le das con un correo que no uses. Entonces te quedas con Kaspersky Plus un mes y algo así es. Y lo usas.